Oigan, pues nada, para las amigas que nos han preguntado, ya saben que aquí tocamos todos los temas en La Buena Vida. Y pues estos temas que muchas veces son como más de carácter femenino, porque obviamente la genética es una y es otra, la de los hombres. Entonces, me han preguntado sobre qué pueden hacer para mejorar su rutina de higiene íntima. Entonces, por esa razón, nos están invitando, bueno, más bien, nos tenemos de invitados a nada menos que a la ginecóloga Alejandra Contreras. ¿Cómo estás? Hola, Y mucho gusto. Alejandro Cires, que es gerente de Saba. Ok, Hola, ¿qué tal? Hola. porque pues qué bueno que vienen a La Buena Vida y les quiero preguntar una cosa. Pues como que existe la duda, qué impresión, ¿no? Que todavía existan dudas en esta época, cuando se supone que pues ya es un tema que se debe dominar, ¿no? Pero tengo entendido que sí algunas amigas nos han comentado de que no saben pues distinguir entre lo que es el flujo vaginal y cuando se presenta, ¿no? O sea, no, como que siempre anda con el temor, dicho, algunas han manifestado de que, a mí, algunas dos, les quiero decir, no, tampoco ando haciendo encuesta, quiero comentarles, sino más bien de que no saben si ya empezaron a menstruar o no, o cómo pueden cuidar esta, pues incluso de repente un particular olor. Entonces, ¿a qué se debe? Alejandra, Bueno, a ver. hola, muchas gracias por la invitación. El flujo es normal, todas las Sí. mujeres lo tenemos, incluso las niñas que no han Sí, tenido claro. aún menstruación. Y el flujo se deriva de un proceso fisiológico normal de limpieza de la vagina. Entonces, la vagina tiene varias glándulas que están en la parte posterior de la vagina y hacia la entrada del introito vaginal, que la función es esa: proveer mayor lubricación a la vagina y poder crear una barrera protectora para evitar algún tipo de infección, algún tipo de entrada de algún patógeno, bacteria, hongo o virus. O sea, qué inteligente el cuerpo, Sí, ¿no? O sea, es muy inteligente. entonces, ya de entrada, pero muchas veces, bueno, pues supongo que esto obviamente les incomoda, Es ¿no? incómodo, así Porque es. pues no saben cómo controlarlo en un Sí, momento e dado. incluso hay también momentos fisiológicos normales, como por ejemplo en la ovulación, que este flujo aumenta por el cóctel hormonal que existe. Entonces, en la ovulación hay un flujo más abundante, que a lo mejor es más hialino, simula la clara de un huevo, y eso también, todo eso lo estamos, la vagina está desechando constantemente este flujo. Entonces, la importancia de saber que eso es normal, que existen algunas opciones para poder ayudarnos a sentirnos más cómodas durante todo el día cuando presentamos este flujo, y que es diferente al flujo menstrual, cuando tenemos como tal la menstruación, Sí, que que es el obviamente que oh, sangrado. ya están las toallas femeninas. Ok, eso es para que sepan, sobre todo nuestras amigas adolescentes, que a pesar de que luego hay mucha información, como que se va distorsionando, ¿no? O sea, se hace como el teléfono descompuesto. Estás hablando de cuestiones hormonales, bueno, más bien de que puede variar el olor. Entonces, ¿a eso también influye, por Sí. ejemplo, la alimentación, tus genes? ¿A qué se Sí, debe? hay muchos factores, pero lo ¿Al más aseo? importante, No sé. sí, eso, lo más importante también es identificar cuando este flujo ya no es normal y cambia el patrón. Entonces, un flujo normal es incoloro, inoloro y no te da sintomatología: ardor, comezón vaginal, picazón, malestar, dolor pélvico. Cuando el flujo cambia de color, se vuelve amarillo, verde, grisáceo, ojo, estamos ante una infección vaginal. Cuando huele mal, a veces simula mucho el olor a fétido, olor a pescado, estamos ante una infección vaginal, o cuando se acompaña con alguno de estos síntomas que acabo de mencionar. Y eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar y acudir a un médico inmediatamente para una revisión. A mí me pone, y sí te lo preguntaría, porque de repente vas en el transporte público y sí percibes el olor. Entonces, probablemente incluso quién, digo, pues no sabes quién, pero bueno, sí sabes quién. Pero la cuestión es, ¿no se dan cuenta, o sea, de que puede pasar esto de la infección? O sea, que el olor en un momento dado sea como algo incluso, no sé, que se lleguen a acostumbrar, ¿no? Sí, eso es algo importante, porque hay mujeres que llegan a la consulta y nos dicen: bueno, es que yo tengo flujo el normal de siempre, ¿no? Un flujo amarillo que huele mal, y eso no es normal. Entonces, lo importante es que recalcar que lo normal, sí, la vagina puede tener una descarga y es un flujo normal, pero no huele mal, no tiene color y no da síntomas. ¿Ok? Es bueno saberlo, sobre todo, amigas, para que se cuiden. Y sobre todo porque, pues, muchas veces, pues, acuérdense que nosotros tenemos la atracción a través del aroma. Entonces, pues, hay que cuidarlo. Pero existe, bueno, desde hace ya tiempo existe lo que son los protectores. Pero, pues, hay diferencias en el mercado
y por eso este Saba nos está con, nos va nos bueno, les tiene unos nuevos que tienen, se destacan por diferentes cualidades, que una es pues la suavidad, que puede humectar y que puede proteger, ¿no? Así es. Sí, así es. Saba tiene toda una línea de protectores diarios que tienen diferentes características. Obviamente lo que se busca es que la consumidora se sienta cómoda, que esté protegida. Las amigas, protectores, ¿no? Amigas, las, que las amigas, las, que las siento, amigas. Se siente, hasta yo sentí. Claro que sí, que las amigas estén cómodas. No, no es cierto. Entonces, oye, me están preguntando... Perdón, Alejandro, sí. Y Alejandra, bueno, podrán hacer una novela, sí. ¿Qué incomodidades genera el flujo vaginal? Yo creo que esta pregunta, obviamente, ahorita que lo estás contestando, ¿verdad? ¿Cómo, qué incomodidad genera el flujo vaginal y cómo se puede contrarrestar? Bueno, doctora, perdón, y ahorita regresamos sí, con... Principalmente Alejandro. El flujo vaginal genera mucha humedad, entonces la piel de la zona B es muy sensible, entonces puede sentir dolor, picazón, sensibilidad, pero además, lo que comentábamos, el guardar los malos olores, y además que si una zona B está constantemente húmeda, lo que hace es alterar el pH vaginal, y cuando se altera el pH es alterar todas las células de defensa vaginal y favorecer a las infecciones vaginales. Es por eso que nosotros promovemos el uso de los protectores, porque son protectores que se pueden usar diario, siempre y cuando se cambien mínimo 3 veces al día. Habrá mujeres que a lo mejor tengan un flujo más abundante, claro, y necesiten cambiarle 4, 5, 6, está correcto, pero siempre procurar que la zona B, la zona íntima, esté seca, o sea, que el protector esté seco, y siempre va a ser mucho más higiénico que estar mojando con el flujo normal la ropa interior. Ok, entonces, ¿y cuál es la diferencia que hace estos protectores de Saba? Sí, hay diferentes tipos de protectores, sí, justamente buscando que la consumidora se sienta cómoda. Hay de tamaños normales, hay de tamaño largo, hay protectores que se adaptan a diferentes tipos de ropa, pero una de las innovaciones más importantes que tiene Saba es que ahora tienen materiales respirables, y justamente lo que ayudan es que facilitan el paso del aire hacia la zona íntima, hacia la zona B, con el objetivo de que nuestras amigas se sientan más cómodas y más frescas. Que conste, está muy bien. Sí, porque pues consumidoras, hasta mi productora ya se fue. No, y de costo, ¿esto qué tanto es? Porque toda esta tecnología, al final de cuentas, siempre termina reflejándose en un costo, ¿no? Entonces, ¿no es tan gravoso el asunto? No, creo que no es un costo alto, digo, creo que al final... Digo, no hablemos, ya ustedes van al súper porque puede variar de súper a súper. Sí, exacto. Se van al boutique de los protectores, pues les va a salir un poquito más caro, ¿no? Sí, creo que al final puede salir mucho más caro, ¿no? Tener que tratar una infección que el costo que puede tener usar un protector diario, ¿no? Entonces creo que el beneficio es mucho más alto. Bueno, entonces esto se lo tiene, más bien el protector lo tienen que cambiar 3 veces al día, es importante. Sí. No sé si también influye en esta cuestión de las infecciones el tipo de material que usen en la ropa interior. Sí. Digo, porque luego hay la lencería que está, digo, pues, está padre, pero pues entonces pueden ser materiales sintéticos y esto es lo que no permite. Por ejemplo, en ese caso, si el protector sí permite la oxigenación, pero la ropa interior no, ¿qué es factible alguna infección? ¿O disminuye el factor de, posibilidades? Sí, la recomendación es usar ropa interior que sea de algodón, o por lo menos el puente sea de algodón, porque eso va a ayudar a poder tener mayor transpiración en la zona vaginal. Ajá. Y evitar los malos olores, pero incluso, bueno, el protector va sobre el puente, entonces claro, el protector per se nos va a ayudar muchísimo. Ahora es importante destacar que también los protectores, hay protectores que se pueden acoplar a los varios estilos de ropa interior que tenemos, ¿no? Que eso está padrísimo también, porque entonces nuestras amigas pueden usar una tanga y usar un protector, o usar una pantaleta pues más tapadita y también usar un protector. Entonces son se amoldan a la forma de la ropa interior. Ah, porque también un punto importante es que aun cuando la ropa sea de un material sintético, si existe un protector de por medio, va a absorber ese exceso de humedad. Y no habría tanto problema realmente si la ropa interior es de algún material sintético, porque tiene la protección de la redundancia del protector diario.
Sí, porque yo me acuerdo que en algún momento les decían que no usaran la ropa tan pegada, ¿no? Sí, la ropa. Por ejemplo, ajustada. Cuando estaban usando los leggings, por favor, esas no los usen, pero por estética, porque la verdad sí he visto unas cosas que no inventes. Hay una cosa que se llama espejo, que sí sugiero que por favor, antes si lo chequen, porque pues no, los leggings no van. Entonces, independientemente de la cuestión del cuidado, es tener el hábito, ¿no? Porque muchas veces es lo que falta, esta cuestión de cuidarse. Rutina, sí. Porque sí. Luego ponemos, en el caso, pueden poner el pretexto del tiempo, de que no me gusta, que se genera un volumen, no sé. Sí, nosotros sugerimos también tener una adecuada rutina de higiene íntima en la zona vaginal. Okay. Para todas las mujeres, que se haya parte de nuestra rutina diaria. Eso va a favorecer muchísimo la salud ginecológica y la salud genital. Y esta consiste en tener un baño diario, en lavar la zona vaginal, la zona íntima, con un jabón específico, un shampoo específico para la zona B, así como usamos una crema para la cara, sí, un shampoo claro. para el cabello, también para la zona ¿No B. ¿No altera el pH en este caso? No, al contrario, jabones, shampoos íntimos que tienen ácido láctico nos ayudan a favorecer el pH ácido de la vagina, que aproximadamente debe estar entre 4 a 5. Entonces, si es un pH jabón, normal de cuerpo es un 14 o 7. Entre 7, que es básico, pero vamos cambiando dependiendo de la zona donde estemos. Sí, hay varias cavidades que tienen diferentes tipos de pH, pero la vagina es ácida y así debe estar para que tenga protección. Por supuesto. De igual manera, la utilización de los protectores diarios nos ayudan en cuanto a esta rutina de higiene íntima diarios, recambiándolos. Y también, bueno, en el día a día estamos en la actividad diaria, sudamos, las toallitas húmedas, que también es otra herramienta muy útil, muy muy prácticas, muy cómodas, caben en la bolsa perfectamente y que nos pueden ayudar a refrescar, a eliminar exceso de sudor, de partículas en la zona B y ayudar también a siempre mantenerla limpia y sentirnos mucho más frescas y cómodas. Eso es importante, sobre todo la comodidad que lo tengan y que no vayan a generarse una infección, porque si... pensando en alguna vez que sí percibí que el olor era diferente, llegaba a pasar que, pues imagínate cuánto tiempo puede darse para que vayan a un médico, si después del olor no se dan cuenta, ¿cuáles son los síntomas que pueden tener? Dolor pélvico, una infección que no se trata sube hacia el útero, las alpingias, hacia la pelvis. Como cualquier infección que en un momento dado, si empiezas, vamos a poner que te cortaste mal la uña y te sale aquí pus y de repente empieza a generalizar. Y hay una enfermedad pélvica inflamatoria donde puede haber abscesos incluso en los ovarios, en la pelvis, y es algo muy complicado donde tenemos que hospitalizar a la paciente, dar tratamiento antibiótico intravenoso, es algo que podemos prevenir. Definitivamente es más fácil que utilicen los protectores 3 veces al día, estos de Saba. Ahora, ¿cómo pueden elegir cuál es la opción que les sea más cómoda, Alejandro? Hay muchas opciones, ¿no? Como platicábamos, hay... ¿Se pueden meter a la página? Sí, en la página pueden encontrar mucha información. Que es www, aquí está, ¿verdad? Ya la tenemos ahí, sí. Bueno, a ver si www.saba.com. Sí, www.saba.com.mx. ¿Cómo no se lo vas a ver, verdad? Si es el gerente de Saba, perdón. En las redes sociales, también Saba, bueno, Saba ha pasado, México. Te comento, pero no vamos a decir nombres porque luego ya no vienen. No es cierto. Sí, entonces, de hecho, ahí pueden ver todas las opciones que hay. O probar, ¿no? Digo, yo creo que esa es la mejor forma porque es como... Porque muchas veces comprar así es medio difícil y sobre todo en una cuestión que requiere pues esta... aproximación, ¿no? A la zona íntima, ¿no? Entonces, sí, y al final hay un rango muy grande, entonces obviamente lo importante es que la consumidora se sienta cómoda, hay, como decíamos, de diferentes tamaños, con diferentes ingredientes, diferentes características, que obviamente ayudan a cuidar, ¿no? A evitar irritaciones, a cuidar la higiene de la zona íntima, entonces sí, les recomendaríamos probarlos, hay muchas opciones y estoy seguro que pueden encontrar alguno con el que se van a sentir cómodas y protegidas. Bueno, eso me parece muy bien. Pues, oigan, qué bueno que vinieron aquí a La Buena Vida. Gracias con la información, porque si luego nos preguntan de diferentes temas y este es un singular, o algo que incluso les puedo decir que si las chicas nos siguen, y por favor métanse a la página, aquí tenemos en el Instagram, en el Facebook y en el Twitter que está ahí sobre pantalla, @saba_mx. Y pues despedimos entonces a Alejandro Cires, que es gerente de Saba, y a la ginecóloga
Alejandra Contreras, que pues ya está súper especializada sobre toda esta cuestión, aparte de que es mujer, aparte de que obviamente está preparada en el tema, pues obviamente pues está aquí en La Buena Vida también. Okay. Gracias. Oigan, pues nos vamos, pásenla muy bien. Hasta luego. Gracias. RadioTV.mx presentó.